Hola, feliz de saludarte de nuevo. Y mientras estoy armando mi nacimiento, pues tú ya sabes y lo conoces, que es demasiado grande, que tiene muchas etapas, pues para que no te quedes sin que yo te siga compartiendo ideas, hoy te comparto rápidamente una forma súper fácil. Esto lo compartí en el 2018 de cómo podemos improvisar un lago. En este caso yo le coloqué unas ranas con su cabeza movible que son mis favoritas, aunque confieso que algunas veces alguno de ustedes me ha dicho que en un nacimiento no van ranas, pero te quiero recordar que lo importante del Belén o nacimiento es que lo disfrutemos, que pongamos las cosas que nos gustan, que nos hagan felices, porque lo importante es prepararnos para la llegada del niño Jesús. Entonces te comparto esta rápida idea de cómo puedes hacer un lago súper fácil para tu Belén. El lago de las tortugas y ranas. Les comparto este tipo de lago ya que es muy sencillo y fácil de elaborar. Tú puedes utilizar un espejo y lo único que tienes que hacer en todo lo que es el borde, colocar piedras decorativas o de río para que pueda desaparecer todo el borde del espejo. También le puedes colocar algunas plantitas, aquí le estoy poniendo un poco de musgo para darle más color y realce a mi lago. Otra forma súper sencilla para improvisar un lago es utilizar papel aluminio. Bajando estos niveles, acá le puse en este costado más amplio el lago donde están los patos y los cisnes. Y también hay unas tortugas. Ahora voy a colocar dos cajas con la misma altura, una en cada costado. Las cubro muy bien con la tela y el musgo. Pues aquí voy a instalar un puente y por debajo va a venir el lago donde voy a poner mis ranas y tortugas, que es tradicional de mi nacimiento. Siempre me gusta hacer este tipo de lago o río para mi nacimiento, ya que es súper fácil y económico. Solo tienes que utilizar espejo y el borde para que no se vea. Colocar piedras en diferentes tamaños, pueden ser las comunes, de río. Yo siempre lo hago para colocar mis ranas y tortugas con cabeza movible.